Ya lo informa ahora aquí en la quebrada Tambacá ante la denuncia de los moradores del sector, donde están diciéndonos que los malos vecinos, o sea, las personas que se benefician de este sector, como esto está convertido en talleres de moto, en mecánica de carro, ventas de comida. Y es un tema que, miren, aquí podemos apreciar toda la basura que hay en la quebrada. Es lamentable, es triste que esta quebrada histórica aquí de la ciudad de Santa Marta esté sometida a esta situación. Vea, todo lo arrojan aquí. Todo lo arrojan aquí. Los vecinos no quieren hablar para no tener problemas con las otras personas. Entendemos su posición. Pero así como hacen la denuncia que nos llaman, tendrían ellos que poner la cara y denunciar, pero entendemos su posición como es la de conservar su integridad física, porque dicen ellos que podían tener problemas. Aquí podemos ver la cantidad de basura, cuando la basura normalmente pasa por aquí, por este sector. Entonces los vendedores de comida, dicen ellos, que arrojan toda clase de desperdicios que le van sobrando. Y es que para la muestra un botón podemos ver el estado de abandono que se encuentra esta quebrada. Allá al fondo podemos apreciar carros, toda cantidad de negocios, cantería. Es la quebrada Tambacá, una histórica aquí de la ciudad de Santa Marta. Ya el informador aquí, tomando las denuncias de la comunidad, hemos llegado hasta este sector y hemos podido comprobar que es cierto. Es cierto lo que se están denunciando, el abandono. Y lo mejor del cuento es que las entidades que tienen que ver con el tema deberían hacer una visita a estos negocios, que deberían ser los primeros en cuidar la quebrada y son sus peores enemigos. Se puede decir que están durmiendo con el enemigo, porque ellos son los que se benefician del sector, no pagan arriendo, no, supuestamente, seguramente no pagarán ni luz. Pero bueno, aquí les mostramos las imágenes para que ustedes mismos saquen las conclusiones. Ya lo informador desde aquí, desde la quebrada Tambacá, sector de la lucha.